Ah, pues momentos desesperados, estrategias desesperadas eh, El hecho de que Rusia pueda estar molesto Como dice la inteligencia de Estados Unidos No significa que no vayan avanzando Siguen avanzando Y Ucrania también está desesperado O sea, eso también queda claro Al final de cuentas es un país que no tiene Armas muy viejas eh, Aviones muy viejos O sea... Realmente la resistencia ha sido en gran parte pues también por su población, pero como militares, como digamos un surtido de armas y esto pues realmente no tienen tanto. Les han estado llegando ayudas económicas y una de las estrategias que se dan en este día es una estrategia pues a lo mejor desesperada, pero en una de esas funciona, ¿no? Ajá, esto es por parte de una empresa estatal en Ucrania que se llama Ukroboronprom que ha ofrecido, le ha pedido a todos que compartan este mensaje que es que pagarán un millón de dólares a quien entregue un avión militar ruso listo para combate o medio millón a los que entreguen helicópteros. Este, esto va básicamente a los rusos, a los que, a los pilotos rusos, que en este momento están combatiendo como una forma de incentivarlos para que se cambien de bando. También les prometen darles lo que sería este, la ciudadanía de un país libre. Y les garantizan, pues, que no les va a pasar nada, se les va a dar ese pago, y pues bueno, es eh, algo que están tratando pa para ganar, ¿no? Eh, puntos, para ganar este, herramientas contra esta guerra. Bueno, pues una estrategia muy curiosa de esta empresa. Eh, Pero interesante, ¿no? Interesante, pues claro. O sea, digo, al final están buscando todas las medidas posibles para. Pues lograr revertir este tema, ¿no? No tienen en este momento fuerza aérea más que al parecer drones, es lo que entiendo yo que les quedan. Pero realmente ya al parecer no tienen fuerza aérea. Y la que la poca que les quedó está estacionada en otros países pegados. Porque pues a, antes de que lo destruyeron lo sacaron. Entonces. Pero ya no les permiten regresarlos. Entonces ahorita están en esta disyuntiva de cómo hacerse de algo de fuerza aérea, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos les había prometido algunos aviones, pero pues hoy o ayer lo comentaba que estaba decepcionado de esto porque les prometieron ayuda aérea y pues nadie se atreve a entregarlos porque saben bien que aquel que se atreve a entregar estos, estos aviones, pues básicamente están entrando en conflicto con, con Rusia, ¿no? Entonces, pues, nadie se quiere aventar esa... Ese este, paquete. Ese paquete, ¿no? Pues está difícil, ¿verdad? ¿no? O sea, nadie quiere escalar más este tema, pero, pues, al mismo tiempo... Por otro lado, quieren ayudar a Ucrania, ¿no? Entonces, pues sí está difícil ese lado. Ayer comentaba uh -huh. alguien, nomás que ya no me acuerdo quién fue el que dijo ¿Qué? que escuchó que Trump se le había ocurrido que disfrazaran aviones militares con banderitos chinos y que atacaran a Rusia, <laughs> como que para que se pelearan entre... Hombre, ese Putin, digo, ese Putin es de Trump tiene claro. ideas bien de niño ¿verdad? Este, <laughs> y lo dijo públicamente eso. Pues, no sé, ayer eso. lo comentó alguien lo, que, que, que le dio checarlo. mucha risa a ver qué dice si lo dijo no me pues, está, está en este bueno pues ahí está no este es la, lo que ofrece esta compañía e incluso bueno pues ahí en, en Twitter tienen su cuenta este la, el dueño de la compañía tiene esta cu una cuenta de Twitter ahora que lo va o sea difícil ah, sí mira o sea, aquí está Trump sí. dice que Estados Unidos debería bombardear a Rusia con aviones camuflajeados con banderas chinas <laughs> y, y decirlo públicamente eso, no sé esto. O sea, hay, hay gente que quiere ver el mundo arder, ¿no? Entre ellos es Trump, ¿no? está cañón. Pero bueno, eh, no sé, imagino que será broma. Pero bueno, está cañón. con él siempre queremos creer que es broma, sí, pero eso. no lo sé. Bueno, vamos a otro asunto importante.